entonces. Bueno, tiene que tener un sueldo nuevo también, o ahorro. Si va mucho a viaje también. Entonces, todos tenemos que estar pendientes. Ahora, como la vivienda no cuesta, nadie tiene que pagar. Entonces ahí agarramos a la gente. Porque ni están pidiendo ni cuota inicial, ni adelanto, sino una cuota que se le va a comenzar a cobrar a los 3 meses cuando se le dé el documento. Son como 90 días. Vamos a distribuir esos 3 meses. A todos los que no me conocen, me llamo Leonilda Bolívar. En el... No son médicos que van a rendir un moral. La mayoría de las personas que se encuentran aquí y me conocen saben que soy una persona que está estudiando medicina integral comunitaria. Bueno, aparte de Coloría, tiene que yo no valía para nada. No intervenimos porque nunca teníamos conocimiento de qué era lo que se pasaba en la tarde. En este caso la vivienda y como un tercero fin, eso realmente me producía ruido. Llamé a mi compañero y compatriota y esto pedía y me dijo, mira, de verdad. ¿Y cuánto cupo ha sacado ella para que ella no se pase? Ella ha dicho una cosa que le cambia el dinero. También ha de aceptar comportamiento que nosotros vamos a erradicar. ¿Ah? 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 Ajá. Cuando llega el comandante Chávez se plantea la necesidad de tener un plan estructural para resolver un problema estructural de vivienda de 500 años. Entonces surge como, ha sido como progresivo, una nueva institucionalidad para abordar este problema tan grave. Claro, hay un problema estructural y hay un problema coyuntural. Surge un problema coyuntural en el 2010 con unas lluvias, el cambio de clima, y entonces muchas familias quedaron en refugio porque sus casas se les cayeron. Entonces la coyuntura es esa. El problema que estamos atacando primero es los que están en refugio, que este año ya quedan menos, quedan como 19.000 familias en refugio, y le vamos a dar respuesta ya más agresiva en este plan, en este periodo, porque ya es la construcción ya definitiva, pues ya se entregan las viviendas. Al culminar con esta deuda, que es coyuntural, porque están en situación de, bueno, perdieron todos sus enseres, incluso gente que perdió la vida, entonces viene la parte estructural, que es la misión que le va a dar respuesta a todo aquel que ya se registró, que vive arrimado, alquilado, que vive en situación de riesgo. Dios les da la palabra para que nos hablen con ella de la situación. Y bueno, le expresen a ellos todas las angustias que tienen en cuanto a la entrega, a la nomenclatura y esas cosas que están pendientes por hacer todavía, para que cuando se dé la mudanza, que va a ser por lo que yo creo pronto, estemos más organizados y sea más fácil por todos los procesos. Entonces, ¿qué pasa? Que el primer piso aquí es este, y cuando tú pasas por ahí arriba no está al nivel de la calle. Suficientemente la seguridad de que eso va a pasar. ¿Cómo que va a entrar a los apartamentos? ¡Ay, ya! ¿Qué llamó a ella que le mandaron?
¿Dónde va a quedar el apartamento? Pero yo te lo pido por así. Se han comido, han sacado al niño, vegetales también han sacado, tomate, han sacado pimentones, han sacado el cilantro. Entonces, bueno, es interesante porque el comandante presidente, desde que comenzamos, se planteó, por ejemplo, Ciudad Caribia es emblemático, porque Ciudad Caribia, él identifica por un viaje en helicóptero estas montañas, que eran camino de los indios, para protegerse, era como una estrategia de por dónde esconderse ellos de la agresión de los piratas en el Caribe, y por aquí se escondían ellos, y tenía un camino aparte. Este camino del indio dijo, bueno, vamos a construir una ciudad en camino del indio, y se llama Ciudad Caribia porque era de los indios caribes. Entonces los indios caribes tenían esto como camino. Entonces dijo, bueno, vamos a construir una ciudad aquí. Y puso la primera piedra, eso fue en el 2003, 2004, y comenzaron los estudios. Y ya hoy, al 2012, hola, ¿cómo están? Es cuando estamos, bueno, en la gente mudando, la gente que está en zona de altísimo riesgo y en reforma. Bueno, el diseño a nivel que es para 20.000 familias va a tener todo. La parte socioproductiva que genera empleo, pleno empleo, pues con relación a manufactura, como también servicios, área de servicios, y sí, va a tener hospitales, colegios. Ya tiene para la población que se está mudando un colegio de maternal y colegio primaria, pero va a tener hasta universidad. Sí, sí. Y una zona agrícola que sea autosuficiente la comunidad que se instala aquí. Lo bueno es que, como es en socialismo, la tierra vale cero. La gente no paga por el terreno. Tampoco paga por el urbanismo, porque el Estado tiene la responsabilidad de hacer todo lo que es urbanismo, todo lo que es vialidad, equipamiento. Las familias van a pagar el costo. ¿Cuánto costó construir su apartamento? Y son precios muy buenos. Ya vienen controlados en términos de, para todo el mundo cuesta igual. Entonces las familias van a pagar de acuerdo a su posibilidad de ingreso, hasta un 30% de su ingreso, de manera que no inviertan todo lo que ganan en vivienda, sino un porcentaje, en 30 años. Bueno, el nombre de la misión es Gran Misión Vivienda Venezuela. No, yo creo que en capitalismo es imposible porque, fíjense, nosotros estamos construyendo en terrenos del propio Estado, que los entrega a la población que tiene la deuda, porque son terrenos de nosotros, somos los originarios de este país. Entonces, bueno, hay que darle la tierra vale cero. Y los costos de construcción son los adecuados, porque los costos tienen un baremo, que cuando tú vas a construir como constructora, te contrato para que construya, pero tiene un costo fijo, cada insumo, cada material que yo requiero para construir. Por ahí se controla. Y lo que es inspección, lo que tiene que ver con la parte del recurso humano, también tiene que ver con sueldo, que tiene que ver con el Estado. O sea que no hay incremento en los costos, sino que es el costo justo. El costo justo de la vivienda. Entonces eso nada más en socialismo, porque el porcentaje de lo que tú vas a pagar es de acuerdo a la capacidad de pago. Si tú no puedes pagar porque no tienes empleo ahorita, el Estado te financia un año y al año tú debes haber cambiado la situación. Entonces te hacemos un estudio y entonces tú comienzas a pagar apenas tú pagas. Nos jugamos no solamente lograr la independencia definitiva nuestra, sino la de todos los países. Nosotros somos un ejemplo en el mundo y estamos conscientes de esto y estamos conscientes de quiénes no quieren y por qué. Entonces nosotros nos estamos jugando nuestra propia batalla de independencia y todas las batallas de los demás. Así que nos vemos en Chile para seguir luchando.